Hola, hoy os voy a enseñar una tienda de campaña, pero una tienda de campaña ultraligera, con capacidad para dos personas con todo su equipo. Si queréis ver de qué tienda se trata, quedaros a ver este vídeo. Este es el contenido del paquete de la tienda. Viene perfectamente presentado y tiene cada cosa en su sitio. Tiene bolsas para piquetas, bolsas para las varillas, el sobretoldo, la habitación interior, la funda, y ya empezamos con los detalles, porque tiene un montón de detalles. Esto lo he visto en pocas tiendas. Todo el conjunto lo podemos abrazar con esta cinta con velcro. Podemos añadir este complemento. Esto se trata del suelo de la tienda. Os explico cómo funciona esto. Esto sería otra opción. ¿Qué quiere decir esta otra opción? Bien, esta opción nos permite prescindir de la habitación interior y tener una tienda de campaña con suelo y con techo, pero sin habitación. Sería impermeable y ocuparía menos espacio y también sería mucho más ligera. Aún tenemos otra opción más. Podemos prescindir del suelo, podemos prescindir del sobretoldo y podemos utilizar simplemente la habitación interior, que consta de suelo y de techo integrado. Esta opción solo es válida para climas calurosos y que no llueva. Pero creo que como mejor vais a entender esto va a ser realizando una demostración. Ya tenemos la estructura preparada. Ahora, esta estructura la vamos a cubrir con el sobretoldo. Obtendremos un refugio con techo y con suelo. Esta es una de las versiones más ligeras de la tienda de campaña. Esta sería la opción ligera con techo y suelo. Vamos todavía con otras dos opciones más. Esta sería la opción únicamente de habitación, recomendada para sitios cálidos donde no llueva. Vamos con la última opción, cubrir todo esto con un sobretoldo y conseguimos una tienda perfectamente impermeable con capacidad para dos personas y todo su equipo. Pues así quedaría nuestra tienda. Únicamente faltaría colocarle los vientos. Tiene tres líneas de viento, una en cada varilla, y luego tiene otras dos más pequeñitas en los laterales. Ahora os enseñaré algunos detalles más sobre esta tienda. Lo que os decía de los detalles de esta tienda. Aquí tiene sus tres vientos con tensores en colores fosforescentes y además están también dotados de material reflectante, lo que hace que cuando vamos de noche, si lo iluminamos con una linterna, se ve perfectamente. Las piquetas, deciros que las piquetas llevan las justas, son piquetas un poquito más cortas a las que estamos acostumbrados, eso sí, penetran muy bien, de aluminio, muy ligeras, y tienen esta forma de hélice que penetra perfectamente en casi cualquier tipo de terreno sin necesidad de un esfuerzo considerable. Luego otro detalle que me ha sorprendido son estas bandas para colgarlas en los vientos. Son también de material reflectante. Cada elemento de la tienda trae su propia funda. Los acabados son muy buenos. Tiene este pequeño avance que caben perfectamente dos mochilas y las botas de las personas que van a dormir dentro. Luego veréis la puerta, además de tener cremallera, también tiene un velcro, tiene velcro en algunos puntos por si queremos dejar la cremallera abierta para ventilar un poco.
y tiene estos enganches aquí con los que podemos cerrar, bueno, poner aquí la puerta. Tiene mosquitera y también tiene los mismos enganches que la puerta del fondo. Eso sí, no tiene doble puerta. Así que, en conclusión, para mí me ha parecido una tienda excelente, sobre todo por el peso y estas características que os decía, que tiene tres versiones de montaje. Una simplemente suelo y toldo, otra la habitación interior sin nada más, y como en este caso la tienda completa. En esta configuración la tienda pesa 1,700 kilos. Ya os dejaré las medidas del peso de cada elemento y las dimensiones. Así que, chicos, espero que esta tienda os haya gustado. Os dejaré un enlace en la caja de descripción donde podéis conseguirla. Y sin nada más, me despido. Hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos, compañeros y compañeras.